Pero vengo un partido donde hizo las cosas bien el Tartiere, fue el único partido que hemos perdido, nos quedamos sorprendidos, no nos gustó, disgustados, y después nosotros hemos tenido una racha, hemos evolucionado muy bien, hacia arriba mucho, ellos están en una situación que no les gustaría estar, y por lo tanto va a ser un equipo rasposo, un equipo que va a intentar ganarle al líder, al Real Oviedo, y nosotros debemos ir con nuestras cartas para seguir sumando, seguir defendiendo el invicto que llevamos, que es muy largo, y dando buenas sensaciones. Todavía lo vamos a valorar entre hoy y mañana, hemos trabajando, acordate que siempre agotamos los tiempos, mañana el último del entrenamiento, y ya ahí decidiremos si, sin correr riesgos, decidiremos si están para jugar o no. Es un momento de la competición donde debemos tener cuidado, y en este caso delegamos mucho a los médicos para que ellos realmente definan las situaciones. No me preocupa porque para eso estoy yo y el cuerpo técnico, donde debemos estar atentos ante toda posible, no la hay, pero hay que dar toques de vez en cuando porque estamos en un momento muy, muy definitivo y el ser humano tiende muchas veces a relajarse en cualquier profesión que hagas. Y en este caso nosotros tenemos que estar atentos para que no suceda nada de eso. Nosotros estamos súper contentos de la gran afición que tenemos y el respaldo que nos da todo, domingo sí, en casa y afuera. Jugaremos de nuevo de local y nos alegra mucho que estén con nosotros la afición apoyándonos tanto. Es una fuerza, agarramos más fuerza de la que tenemos. Y bueno, como siempre, agradecido a toda la gente que siente tanto los colores del Oviedo. Ha sido una reunión bárbara, que está todo muy, muy en paz social y que bueno, la gente entiende de que es el camino, el proyecto es muy interesante y ojalá podamos seguir creciendo como institución, a nivel social, afición. ¿Va a comprar acciones? Pocas, pero no, porque yo no tengo muchas. Yo no tengo un bolsillo grande. Será algo honorífico. Oviedo es el histórico. Los demás han tenido más saltos. Oviedo es el que ha tenido más continuidad de todo. Y por lo tanto es el histórico, de todos los que puedan clasificar para el playoff. Los demás han estado en primera, pero no tienen tanta trayectoria ni tanta magnitud como tiene el Oviedo. Y después, los tres que lleguen han tenido... La división es dificilísima, ustedes lo habrán visto en otros grupos, cómo se pierde, cómo se gana, no hay una estabilidad. Cuesta mucho todo a partido único. Quizás en una liga regular el poderío de grandes instituciones pues marca la diferencia, pero en este caso hay mucha dificultad. Y bueno, yo los voy a respetar a los tres, para mí los cuatro somos favoritos y después hay que jugar y demostrar. Por ahí logramos el segundo paso que nos estamos marcando y después bueno, pueden llegar a jugar ciertos futbolistas que no han tenido los minutos necesarios. Pero bueno, no son rotaciones, contamos con 20 buenos futbolistas, muy buenos, y después está el Vetusta que está compitiendo bien, quizás... Al Vetusta no lo toquemos tanto porque está en una situación también de playoff, de posible playoff, que sería muy bueno para la institución. Así que con los 20 chicos que tenemos, los 20 profesionales, pues puede haber que entren jugadores, pero no les llamaría rotación, sino que contamos con ellos como uno más del plantel.
Estamos muy bien por eso, porque tenemos jugadores muy bien de cabeza, están bárbaros, tanto técnicamente, tácticamente, son chicos que a los buen pie que tienen, que juegan bien, tanto Joaquín del Olmo como Carmelo han acertado en la configuración de la plantilla, donde han traído futbolistas muy comprometidos con la institución, que eso no es fácil, eso no es fácil tenerlo. Y nosotros tenemos un vestuario muy sano, que saben bien para qué estamos en el Oviedo, todos lo sabemos para qué estamos en el Oviedo, y lo llevamos a la práctica. Y llevan 9 meses que vestirse, cuando te pones la camiseta del Oviedo es como si te pones la camiseta muy grande o de una selección, muchas veces te achica, hay mucha presión, muchas urgencias, muchas ansiedades, y se ha demostrado que estos chicos lo asumen bien y lo llevan bárbaro. Así que por lo tanto, competimos bien en la liga regular y vamos a competir muy bien en los que nos toque competir. No controlo, dije, el sorteo y el rival que me va a tocar, porque en un futuro va a llegar por ahí la pregunta, ¿a quién preferiría? Yo los otros tres los tengo, somos protagonistas los cuatro, no es protagonista el Oviedo, los cuatro somos protagonistas, así que no nos quieran meter más presión de la que podamos tener.